De vuelta a ESPN Radio Fórmula, buenas noticias porque tenemos 5 boletos dobles para el partido de este sábado en el Estadio Azul entre La Máquina y los Rayos del Necaxa, correspondiente a esta fecha 6, y son cortesía amablemente de la directiva Cruz Azulina. Para hacerse acreedor a estos boletos, por favor, escribamos a nuestro correo electrónico, que es espnradioformulatv@gmail.com. Los primeros 5 que lo hagan se van a llevar estas cortesías. Además, los niños acompañados de un adulto con boleto pagado entran gratis, una promoción limitada a 800 boletos de Puerta 5. Así es que a mandar el correo electrónico en este momento. Hablando de Cruz Azul, hacemos contacto con León Lecanda, quien estuvo hoy con La Máquina. Mucha presión sobre Caixinha después de conseguir solamente un triunfo en el presente torneo. ¿Cuáles son las novedades? Adelante, León. ¿Cómo te va, mi querido Fer? Un abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Aunque no lo nombró el técnico Pedro Caixinha, sí dirigió un mensaje indirecto hacia el ecuatoriano Ángel Mena. Hablaba Caixinha de la importancia que tiene en su equipo el que todos los jugadores se entreguen al máximo, que corran al 100% en los partidos, más allá de que tengan la ventaja o la desventaja en el marcador. Y ojo, porque el ecuatoriano ha venido desde el torneo pasado con un rendimiento a la baja, no está al 100% físicamente, apenas ha jugado 104 minutos en el torneo de Liga, 115 en el torneo de Copa. No es un titular indiscutible y ahora no le gusta, en términos de actitud, a Pedro Caixinha ciertos comportamientos que ha notado en Mena. Escuchemos las palabras del técnico portugués de cara al duelo de este sábado contra los Rayos del Necaxa. Una cosa es la actitud pasiva de dejar las cosas andar y no correr y no buscar hacerlas, ¿no? Hay una relación entre lo que es la actitud, que depende nada más de ti, y la otra actitud que te bloquea porque tienes recelo de alguna cosa. Cuando estamos hablando de la actitud de recelo, pues tú tienes que percibir eso y dar un tipo de trabajo distinto al jugador. Cuando estamos hablando en el comportamiento colectivo, entre que comportamiento genera comportamiento, en que entras, estás ganando por 2-0, todos están correteando, todos están metiendo, todos están trabajando y nada más uno no lo está haciendo, esa actitud yo me estoy refiriendo. Y esa conmigo no juega, esa conmigo no entra. O somos 11 guerreros dentro de la cancha que trabajamos todos en la misma dirección, o entonces algunas decisiones yo tengo que tomar. Y las decisiones que tomo normalmente siempre son para la defensa de lo que es el colectivo, o mejor todavía, de lo que es la actitud colectiva. Estoy muy contento con esa plantilla. Todavía no hemos tenido la oportunidad de tenerla completa. Se prevé que para el próximo partido, el miércoles de Monterrey, ya tengamos todos disponibles. Pero hay algo que quedó muy claro desde un inicio, que yo me senté aquí y que estoy por delante en términos deportivos de esta institución. Es algo que la actitud es innegociable. Ángel fue el último jugador que entró en la cancha. Haz tu propio análisis y después tendrás tu propia respuesta. Yo quiero gente ganas, comprometida. Yo soy una persona de carácter y personalidad. Y para estar delante de este equipo y para estar jugando por este equipo, tienes que demostrar lo mismo. Si hay uno que no corre, que no trabaja lo mismo que los demás, para mí no es suficiente. Sean 10 minutos, sean 90 minutos, sea el tiempo que te es otorgado para estar haciendo las cosas en la vida. Un Cruz Azul que no podrá contar con los suspendidos Edgar Méndez, Rafael Vaca y Adrián Aldrete, y que podría jugar, a reserva de que Caixinha cambie de opinión, con José de Jesús Corona en la portería, José Madueña como lateral derecho, por izquierda Julio César El Cata Domínguez, los centrales Enzo Rocco y Julián Velázquez, en la media de contención Javier Salas, probablemente acompañado por Carlos El Gulit Peña, los volantes por fuera serían Martín Rodríguez, por el otro costado Carlos Fierro, Walter Montoya como enganche y Felipe Mora, el goleador, en punta como el 9 del equipo. Les mando un fuerte abrazo, regreso con ustedes a ESPN Radio Fórmula. Abrazo de vuelta, León. Quedó muy claro el mensaje para Mena y preguntarles, poner ese tema acá sobre la mesa. Mario, el hecho de empezar a exhibir y a leccionar vía ruedas de prensa a futbolistas, como dice Mena, no está comprometido, el que no está comprometido conmigo, aquí no cabe. ¿Cómo debemos de interpretar ese mensaje de Caixinha? Yo lo interpreto reprochable completamente. A mí no me gusta que hablen de los jugadores mal, y mucho menos así. En todos los equipos, tú puedes tener todos guerreros, pero hay jugadores que no tienen la misma característica. Yo, por ejemplo, en mi equipo, yo no podía hacer marcar a Cuauhtémoc Blanco. Yo no podía hacer seguir a Kleber Boas, al defensa central. ¿De plano no? Sí, no. Cuauhtémoc no es difícil. Y que tampoco todos tengan tu personalidad. No, o sea, y te iba a decir algo. Todos deben de tener mi personalidad. No necesariamente, ¿no? Y Fer, yo, si le digo a Cuauhtémoc, lo hacía y marcaba,
pero me perdía de su calidad adelante. Sí, ibas a entonces, sacrificar otras que, cosas, ¿no? Exactamente. Entonces, por ahí no me gusta. Hay que ver qué equipo. Lo que es Mena, no lo conozco, sí lo he visto jugar, y no hay ningún jugador que tiene la característica de Mena en su equipo. Para mí, es un jugadorazo. No sé en cuanto a los guerreros que él quiere, en cuanto al sistema que él quiere. No lo sé. No hay una lectura de un plan de Caixinha repartiendo responsabilidades tan temprano en el torneo y señalando tan puntualmente a algunos futbolistas. No termina diciendo puntualmente si camina como pato, tiene pico y hace cuaques pato regularmente. Y no defiendes a Ángel Mena. Lo que parece complicado, digo, no sé, ya también ahí entra, y Mario lo podrá decir, la parte del entrenador de ver y saber leer por qué situaciones atraviesa cada uno de tus jugadores, porque sin duda son distintos, ¿no? Quizá a nivel personal o qué es lo que le está pasando al jugador para no verlo en esa misma línea que el resto. Allí ya entrará la relación técnico-jugador que pueda acercarse a él, pueda ver qué es lo que le está faltando para que entregue lo que él pretende. Pero sí ha sido, y no nada más vamos a echarle la culpa a Mena, pero ha sido en este arranque de torneo muy notorio ese sí, ¿no? De Cruz Azul, de un tiempo muy bueno, luego el segundo tiempo ya no hay esa consistencia. Entonces sí ha faltado, me parece, esa intensidad por distintos jugadores en distintos momentos de los partidos. No puede ser culpa de un solo jugador que Cruz Azul solamente tenga un partido ganado de los últimos 7, si nos claro. Vamos a la liguilla pasada, que tampoco esté haciendo goles nadie más allá de Felipe Mora. Eso no solamente puede ser culpa de un jugador. Hay cosas que yo creo que se quedan en la intimidad del vestuario, Mario, como sí. Ya lo mencionabas, y el no exhibir a un elemento. Yo acabo de vivir una experiencia en el Super Bowl. Malcolm Butler no lo alinea Belichick prácticamente en todo el partido y no sale a exhibir y decir por culpa de es que no tuvimos posibilidades en defensa de parar. Hay cosas que se quedan y que el entrenador no debe utilizarlo como salvavidas, ¿no? Y señalar de esa forma. Primero, no señalar. Y segundo, es que, te repito, hay jugadores con cierta característica. Y para mí, todos los jugadores lo van a hacer. Sí. Yo estoy de acuerdo. Pero, ¿cuánto te pierdes arriba? Yo te pregunto, en esas 5 fechas, ¿cuándo has visto profundo Cruz Azul? Yo no lo he visto. No. Yo no he visto profundidad en el Cruz Azul. Y los jugadores profundos que tiene lo están en la banca. Y si los que están en la banca, cuando quiere que corran, pues les quitas esa dosis de pausa creativa para darle esa profundidad a estos equipos. Por eso te digo, a lo mejor que digas, yo este partido voy a presionar o este partido voy a hacer esto, pero Mena no es de esa característica. Y ahorita encima que Cruz Azul no ha podido tener equipo completo, tuvieron un virus que afectó al grupo, entonces una especie de gripe, Chuy Corona, Madueña, Julián Velázquez, Felipe Mora, Martín Rodríguez y Walter Montoya, 6 jugadores. Y de allí que vienen en esa recuperación, además que el Gato Silva problemas de rodilla, ya decía León, los suspendidos, en el caso de Edgar Méndez, que le queda un partido más, se cumplirán ya esos 6 partidos de suspensión en este duelo contra Necaxa, podría jugar a media semana. Y lo de Vaca y lo de Aldrete. Entonces sí, llegará un mermado Cruz Azul encima de todo a este compromiso en contra de Necaxa. Y se llegará a la mitad del torneo con Cruz Azul ganando un solo partido. Es una silla muy caliente la que tendrá entonces Pedro Caixinha a las breves. El equipo puertorriqueño, los Criollos de Caguas, se proclamaron anoche bicampeones de la Serie del Caribe, derrotando a República Dominicana, el primer bicampeón boricua desde la temporada 92-93. En la NBA, en el límite de canjes, los Cavs cambiaron prácticamente a su equipo. Mandaron a Isaiah Thomas a los Lakers. También se deshicieron de Dwayne Wade, quien regresa a Miami. Flash ya no está en los planes de LeBron James. 6 jugadores nuevos encabezados por George Hill, los encargados de hacerlos competitivos en la conferencia del Este. Y Jimmy Garoppolo se ha convertido en el jugador mejor pagado de la NFL con menos de 10 partidos como titular en su carrera. 137.5 millones de dólares por los siguientes 5 años. El quarterback del equipo de los 49 de San Francisco rompe el silencio más allá de un tuit que había posteado Tom Brady. Esto es lo que profundiza sobre el Super Bowl. He reflexionado sobre nuestra derrota en el Super Bowl. Hay muchas emociones cuando no alcanzas tu objetivo. La sensación número uno que he tenido es la gratitud. Gracias a mis compañeros y entrenadores por su esfuerzo y sacrificio. Gracias a la organización por apoyarnos. Gracias a Eagles por sacar lo mejor de nosotros y ser grandiosos ganadores. Gracias a los fanáticos por animarnos cada semana. Y gracias a mi familia y amigos que continúan amando y apoyando mis sueños. Los amo a todos. Las palabras de Tom Brady.
Y de la NFL, bueno, hacemos un viaje transatlántico y nos enlazamos hasta España con Manu Martín. Fuerte abrazo, Manu, con una nota que más allá de la actualidad del Real Madrid en la liga, que no es muy presumible, pues da mucho de qué hablar, y es esa posible salida y esos rumores de que Isco ya no esté contemplado en los planes de Zinedine Zidane. ¿Qué tan serio debemos de tomar este asunto? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero que habría que preguntar es al que ha sacado ese rumor si está seguro de que Zidane va a seguir en el Real Madrid, porque esa es la primera premisa. Zidane no querría a Isco si él sigue en el Real Madrid, pero es que Isco pediría marcharse del Real Madrid si Zidane sigue como técnico. ¿Qué tiene que suceder? Que Zidane gane la Champions. Ya se sabe, técnico en el Real Madrid que no gana títulos, con Florentino Pérez no sigue la siguiente temporada. Y el Real Madrid en Liga está muy lejos del Barcelona, eliminado de Copa, le queda ahora mismo y de momento el próximo rival es el Paris Saint-Germain. Por lo tanto, da la sensación de que esto ha sido una filtración de dentro del club para frenar un poco, de alguna manera, el ímpetu de Isco, que no anda muy contento con lo que está sucediendo últimamente en ese vestuario o en el trato que le está dando Zinedine Zidane. Pero insisto, al que lo ha dicho, lo primero que habría que decirle o preguntarle es si él está seguro que Zidane seguirá el año que viene. Y bajo eso, ¿en qué porcentaje puedes asegurar, Manu, de que si Zidane no gana un título con el Real Madrid, se va de la institución? Yo lo aseguraría, no te digo el 100%, porque como siempre decimos, esto es fútbol, pero un porcentaje muy alto. Él mismo lo sabe, la temporada ha sido un auténtico fracaso para el Real Madrid. Otra cosa es que llegase a la final y que en una final luchada, una semifinal difícil frente a un rival importante, y que la imagen del Real Madrid de aquí al mes de mayo cambiase. Pero es que la imagen, por mucho que haya ganado al Valencia y al Deportivo, luego volvía a tropezar con el Levante la semana pasada. Ahora tiene a la Real Sociedad mañana de Héctor Moreno y el miércoles al Paris Saint-Germain. Vamos a ver cómo evoluciona. El porcentaje ahora mismo, tal y como está el Real Madrid, es alto. Y aún así yo soy de los que creo que puede y que creo que va a eliminar al Paris Saint-Germain en esta ronda. Veremos qué pasa después en cuartos. Hablando de la Champions y la acumulación de compromisos, es lo que vivirá justamente el Barcelona cuando se viene también la final de la Copa del Rey ante el Sevilla. Manu, que nos enteramos, pudiera cambiar de fecha debido a los compromisos que tiene el conjunto catalán y también de sede. Bueno, más que los compromisos que tiene el Barcelona, que también influyen en caso de que siga avanzando también en Champions, el mayor problema, y es el cuento de nunca acabar en estas fechas siempre en España, es la sede. Este año la Federación ha decidido que se juegue un 21 de abril en medio de una jornada liguera. Jornada de Liga, que el Barcelona tiene que aplazar su compromiso, el Sevilla tiene que aplazar su compromiso con el Real Madrid, el Barcelona sin... No, es el Atlético de Madrid el que juega con el Betis, estoy hablando de los equipos andaluces. Recapitulamos, un 21 de abril... Y el hecho es que no hay sede. Se quiere que se juegue en el Estadio Vicente Calderón. El Atlético de Madrid tiene que jugar contra el Betis y también tendría que aplazar su compromiso. El Sevilla ha pedido que se juegue en Sevilla. El Barcelona no va a aceptarlo porque ya lo ha dicho Valverde. Es decir, hay un embrollo ahora mismo que lo único que se sabe es que la fecha fijada por todos los clubes es la del 21 de abril. No se sabe la sede y algunos están planteando incluso eso, pedir el traslado de fecha para que todo vaya más o menos encajando. Es difícil de encajar casi siempre la final de la Copa del Rey, sobre todo cuando se juega en medio de la temporada, y de ahí que hayan salido esos rumores. Lo único cierto ahora mismo es que la Federación se mantiene en que se juega el 21 de abril, porque están vendidos los derechos de televisión, entre otras muchas cosas, y que no hay sede, como nunca hay en España. Lo ha pedido el Atlético de Madrid, pero el Atlético de Madrid también juega ese mismo día partido de Liga, con lo cual es el cuento de nunca acabar lo que tenemos ahora mismo con la final de la Copa del Rey, lo que pasó el año pasado, el anterior, y es por eso, por no tener sede fija, como sucede en el resto de países, la final de la segunda competición española. Manu, buenas tardes acá. Te iba a preguntar, ¿juega Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro? ¿Cuál es el problema con Isco, que es un grandísimo jugador? No, el problema no son esos tres. El problema es que Isco se ha ido aprovechando de las lesiones de Benzema, de las lesiones de Bale y de incluso las sanciones de Cristiano Ronaldo. Cuando han estado los tres de la BBC disponibles, esa terquedad o ese empeño que tiene Zinedine Zidane en confiar en ellos, que es una cosa que le costó medio el puesto a Ancelotti, le costó el puesto también a Benítez, aunque allí influyeron otras cosas, pues Zidane se puede permitir el lujo de mantenerlo. Entonces Isco lo que ve es que cuando él está en cancha, a principio de temporada casi medio mundo pedía el Balón de Oro para Isco y que iba a ser la revelación del Mundial de Rusia. A medida que ha ido perdiendo protagonista, lo poquito que está en cancha no rinde como cuando juega de manera continua. Y eso le tiene muy enfadado, sobre todo porque ve que hay dos de la BBC que no, o tres de la BBC que no terminan de rendir. Cristiano no marca como antes,
pero este es inamovible, eso está claro. Benzema es el hombre más criticado ahora mismo en el Bernabéu por la afición del Real Madrid, y no solo por la afición, ya hasta sus protectores en la planta noble del Bernabéu le critican. Y Bale, por mucho que hiciera dos partidos buenos cuando se recuperó de la lesión, hay una cosa objetivamente clara, y esto es muy objetivo, no es opinable, y es que hay mucho miedo a que se vuelva a lesionar, porque el problema de espalda es grave y no puede jugar 90 minutos. Entonces Isco dice, si yo estoy mejor que alguno de los tres, o incluso de los tres de manera individual, ¿por qué no juego yo? Y esto, además, le está costando tanto a él como a Asensio dar pasos hacia atrás en la convocatoria hacia el Mundial de Rusia. Y esto, al final, lo hemos dicho más veces, quien lo va a pagar va a ser Julen Lopetegui, el seleccionador español, que confiaba en ellos y que de momento no puede contar con ellos porque no son titulares. Claro, algo que repercute directamente en las posibilidades de La Roja, porque era un hombre clave en el esquema de Lopetegui. Muchas gracias, Manu. Fuerte abrazo hasta España. Se suma a la mesa de Radio Fórmula Marisa Lara. Marisa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fer? Un gusto saludarlos a todos. Pues bueno, venimos hoy porque realizamos un All Access con Alfredo Talavera. Nos permitió entrar en su casa, nos permitió entrar en su vida para ver cómo ha sido esta recuperación. Se rompió los ligamentos cruzados hace 6 meses, lo sabrán todos bien. Y bueno, regresó a Copa apenas el día de ayer. Y vamos a ver cómo fue esta recuperación y bueno, y platicamos, por supuesto. Como cada día durante los últimos 6 meses, el arquero mundialista Alfredo Talavera se somete a una rigurosa disciplina de gimnasio. Parecería que es la de siempre, pero su esfuerzo es doble. Aprovecha cada instante para regresar al tricolor. El sueño de ir a la Copa del Mundo en Rusia parecía desvanecerse. Era el 30 de julio de 2017. Corría el minuto 31 ante León. ¡Sale Talavera! Se cayó, parece que está lesionado. Esperemos que no sea algo grave. Una vieja lesión en la rodilla izquierda terminó por ceder. Se confirmó una temida rotura del ligamento cruzado anterior. No fue una lesión de rodilla que se vio, que se fracturó total, que se me volteó la rodilla. No, fue muy, muy poco el giro y con eso fue suficiente para que se rompiera totalmente, ¿no? Porque lo que te digo, ya lo tenía un poco lastimado. Entonces fue ahí donde piso, giro, y ahí fue cuando sentí algo que en la vida había sentido y fue cuando dije al doctor, ¿sabes qué? Esto no es normal, no lo había sentido en toda la vida, sácame, porfa. Cuando le dan la noticia de que pues, efectivamente era de operación, pues él, híjole, él siempre estando tan fuerte y todo, pues sí fue algo difícil, ¿no? Al día siguiente, porque él eso sí quiso, ¿sabes qué? Si ya es esto, entonces a mí opérame mañana. Sin tiempo que perder, se realizó la cirugía de manera exitosa. La rehabilitación comenzó lentamente con las primeras sesiones en el agua. Con paciencia, dio un paso a la vez, conquistando pequeñas metas mientras su rodilla sanaba, siempre rodeado de un equipo multidisciplinario. Nunca me tocó verlo así como deprimido o decaído. De hecho, su lema es ese, mejor y más fuerte, ¿no? Y él siempre ha tenido eso en mente, entonces es algo que sí lo ha posicionado un poquito por arriba de la expectativa de cualquier otro lesionado o cualquier otro jugador que haya salido de cirugía. Rutinas tediosas fueron transformadas en momentos divertidos. Fuera de la cancha, su recuperación tuvo otra parte fundamental. Este es un lugar preciado por Talavera. Aquí complementa su preparación para estar al 100% en la portería. Tiene una rigurosa alimentación que prefiere supervisar personalmente. Pues bueno, esta es una pequeña presentación de lo que es una entrada fresca y saludable. A sus 35 años, ha logrado sacar el máximo provecho de su cuerpo y darle la energía que necesita para sanar. Mi alimentación es 50% grasa, 40% proteína y 10% carbohidratos. Eso es así como me he llevado todos estos 4 años ya de una alimentación libre de gluten, se puede decir. Sí te hace más fuerte, te hace más rápido, agilidad mental. Bueno, en mi posición, que soy portero,
me ayuda a que pueda tomar una mejor decisión al momento de salir. Con cronograma en mano, Talavera está listo para regresar al campo de juego con Toluca. ¡Ahí llévate la heavy! ¡Arriba, Tala! Está muy fuerte, aún con la cirugía nos bajó muy poco el volumen de la pierna operada y su recuperación yo pienso que ha sido muy buena. Los últimos detalles en la portería se trabajaron con esmero, sí. Siempre con la ilusión de formar parte del selecto grupo del tricolor. Sueño que hoy nuevamente está a su alcance. Estos guantes son míos. Y con ellos, me iré al Mundial. Felicidades, Marisa, por esa pieza muy bonita de Talavera. Si hoy tú tuvieras que apostar, ¿apostarías porque Talavera va a estar en el Mundial? Yo apostaría porque va a estar, porque sé que además es uno de los porteros que le gusta o consentidos de Juan Carlos Osorio. Tiene las cualidades que sale bien, es inteligente, es templado. O sea, creo que tiene muchas cualidades que lo hacen un portero muy completo. Incluso el terapeuta que lo estuvo atendiendo estuvo también en la selección mexicana, sí. Ahí lo conoció, estuvo 2 años, después le hacen la oferta de venir a Toluca y él acepta por cuestiones personales, pero cae en un momento perfecto para que ayude a Talavera a recuperarse, que él fue clave para poder estar pues al 100%, ¿no? Y que está claro que por lo físico no va a quedar, ¿no? Más allá de ser un gran portero, es un gran atleta. Así es. Alfredo Talavera. Y no de ahora de la lesión, de siempre. Es un gran profesional y una gran persona, Alfredo Talavera. Que cuida todos los aspectos de su vida. Sí, veíamos su alimentación. Como la dieta, que por cierto ya nos antojó acá. Come, come bien. Come bien. Y con aguacate. El profe Carrillo se le antojó la picaña que veíamos. Nos vamos. Gracias, Toño. Gracias. ¿Cómo era el aguacate? Gracias, Marisa. Gracias, Katia. Gracias, Mario. Que le pongan aguacate. Gracias.